Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. En convenio con TickMill estamos haciendo estos webinars de domingo a miércoles, revisando activos financieros, fundamentales y psicología del trading. Buenas noches para David, un alumno mío que siempre se está conectando con nosotros. Un saludo para todos. Quisiera saber de los que están acá, tanto en la plataforma de GoToWebinar como de Facebook, de dónde nos visitan, desde dónde se están conectando. Hoy vamos a tener un tema, pues el de todos los domingos, que es el premercado semanal. Vamos a hacer una revisión específica de activos. También vamos a ver que el jueves, que el, perdón, sí, el jueves, que la semana pasada planteábamos algunas operaciones, dos de ellas que planteábamos se dieron. Por acá, qué pena, Camilo, buenas noches, Sebastián, desde Bogotá, súper bien y con mucho gusto, estos webinars son para ustedes. Por acá también un saludo a Fernando, un saludo para todos. Y me pueden ir comentando desde dónde se conectan, desde qué ciudad o desde qué país están. Yo estoy en Bogotá, Colombia, dando esta hora son en Bogotá, son las 7:30 p.m. Ya abrió el mercado, ya abrieron los mercados OTC. Vamos a pegarles una revisada por acá. Cristian Caballero desde Zipaquirá, muy cerquita. Yo vivo acá en Cajicá, Cristian, entonces estamos más o menos como unos 20 minutos en carro. Entonces estamos acá al lado. Bien, mientras va llegando más personas, entonces vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo y nos metemos entonces en la plataforma MT4 de TickMill. También quiero que revisemos un poco lo que planteábamos para lo que estuvieron el jueves conmigo, lo que planteábamos en la operación del euro y la operación del australiano que se dieron increíble. Hola Giovanni, desde dónde nos saludas Giovanni? Y recordemos entonces el aviso legal y de riesgo, que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. También algo muy importante es que la información que se presenta aquí no es ninguna recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, no son señales de inversión, no son, simplemente son hipótesis que se dan según el analista que las presenta, en este caso yo, evaluando ciertos parámetros de mercado y con base en esos parámetros, pues planteamos negociaciones en el mercado OTC. Medellín, Colombia, Gerardo, un saludo. Linda, linda ciudad, me encanta Medellín. ¿Hay alguien por acá que no sea de Colombia, que nos quiera saludar, que no esté en Colombia? Pues, bueno, o no necesariamente que no sea de Colombia, que tal vez pueda ser colombiano, pero esté viviendo en otra ciudad. Mientras nos comentan acá, vamos entonces a revisar, antes de revisar el euro, de darle, digamos, un análisis desde el marco semanal hasta el marco de una hora, quiero que repasemos lo que proponíamos el jueves. Si recuerdan, el euro desde el domingo pasado había sido un activo que a mí me gustaba bastante, porque estaba haciendo este primer máximo menor, entonces vamos acá a ponerlo en esta zona. Y decíamos que esto podía caer y que la fluidez iba hasta la zona del 1.10.582. Hola Álvaro, yo soy de Bogotá, Colombia. ¿Listo? Desde Arauca, Carlos, súper chévere. Arauca, qué bien. Bueno, no exactamente desde Bogotá, vivo en una ciudad que se llama Cajicá, que es más o menos a unos 20 minutos de Bogotá, ¿vale? Pero pues es súper cerca. Bien, entonces teníamos esta hipótesis bajista. Yo les decía que había un soporte, pero finalmente la operación ya la revisamos en una hora. Vamos a ver quién más nos está saludando. Desde Quito, Ecuador, Fernando, y desde Chile, Giovanni. Qué bien, súper, súper, súper. Gracias a todos por unirse a esta serie de webinars. Espero que estemos aprendiendo bastante. Recuerden, cualquier pregunta, aquí estamos para resolverla, ¿vale? Entonces, solamente es que la hagan, tanto los de GoToWebinar como Facebook, lo que sea, no importa si no entienden. Yo, por acá, Edwin, ¿cómo estás, Edwin? ¿Cómo te ha ido? Listo, entonces, veíamos en el marco de 4 horas, bueno, vamos directamente al marco de una hora y les muestro, bueno, es más, vámonos a la plantilla de una hora. Los que estuvieron conmigo, entonces, si recuerdan,
planteábamos una operación en este máximo menor o formación en B. Aquí uno lo puede determinar como quiera. Puede ser una formación en B o un máximo menor. Finalmente es un patrón de continuación bajista. Planteábamos una entrada por debajo de esta zona, un stop loss acá. Y miren el desarrollo tan hermoso que dio esta operación. O sea, es que fue fantástico. Empezó acá, entrada. Se desarrolló, se fue en velas, hizo un hermoso sell-off y llegó hasta el 5 a 1. Esto en gerencia de posiciones se cerró con una utilidad de 4 a 1. También se cerró el viernes porque no dejamos correr en mi forma de operar. Eso no es que tengan que hacerlo así, pero en mi forma de operar yo no dejo operaciones correr más allá del fin de semana. Habíamos hecho una operación en La Plata que salió muy bien, un 2 a 1, pero queríamos el 4 a 1 semanal. Pues bueno, cerramos la semana con un 6 a 1, semana increíble. Este año arrancó excelente, arrancó muy bien. Espero los que estuvieron conmigo, no se ha unido Sandra, espérenme, reviso porque Sandra lo iba a operar. Saludos a Fernando desde Guatemala, buenas noches para Kevin y también para Jorge desde Guatemala. Ok, qué bien, los hermanos guatemaltecos, un gusto tenerlos acá. Pronto quiero ir a conocer su país, que me han dicho que es muy lindo. Bien, se dio entonces la operación increíble, llegó al 4 a 1, pero bueno, esto ya pasó, esto ya, okay. Ya los que la cogieron, pues excelente, los que no, no importa, créanme, vienen más oportunidades, precisamente eso vamos a hacer esta semana. Si quieren ver más esta operación en detalle, pueden ir acá a mi artículo que escribí, repaso operación bajista en eurodólar, está en los blogs de Tickmill y ahí explico exactamente lo que hice, ¿vale? Para los que quieran como entrar más en detalle. Bien, ahora sí vamos, bueno, voy a quitar esta línea de tendencia que solamente la tracé para identificar el momento exacto de la operación. Eso se dio en la sesión europea del viernes, ¿vale? Para los que quieren saber exactamente. Y ahora sí nos vamos entonces con el premercado. Uy, eliminé esto un momentico. Archivo, abrir eliminado el de una hora. Y bien, ahora sí vámonos entonces a hacer el premercado y miramos qué podemos esperar del euro. Como les he dicho, las últimas semanas el euro está pegando en la zona del 1.11956, que es una gran resistencia. Vamos a tener en cuenta este nivel de resistencia. Sabemos que ese nivel es el que está haciendo que técnicamente el euro retroceda y que tenga espacio de caída en el marco semanal, una fluidez hasta el nivel de 1.09683. Es decir, podemos esperar que lo que queda del mes e incluso a principios de febrero tendremos un euro bajista. Esa es la predicción, al menos en el marco semanal. Ahora bien, tenemos que irnos al marco diario para analizar si esa predicción se está cumpliendo, lo cual está pasando, y ya vamos a revisar qué patrón o qué figura se está presentando. La semana pasada veíamos que este hombro, cabeza a hombro, que lo vamos a dibujar acá, tenemos este hombro, tenemos esta cabeza y este hombro izquierdo, perdón, hombro derecho. Se estaba formando, ya se terminó de formar. Si nosotros le trazamos una línea de tendencia, sería esta intersección entre el nivel de los 1.11222, que ya en estos momentos se está rompiendo. Es decir, tenemos una hipótesis estadística basada en patrones técnicos muy, pero muy bajista. Bien, permítame borro esto un momento. Ay, esto se dañó esta cosa acá, vale. Vamos a ponerlo en la. Entonces, este hombro, cabeza a hombro, miren que tiene una fluidez inicial de caída hasta el nivel de 1.10582, ¿vale? O sea, tenemos una posible semana bajista para el euro. Y si rompe ese nivel, pues tendríamos ya mucha más fluidez hasta la zona del marco semanal. ¿Listo? Con esto lo que queremos hacer es esta vela de rango amplio. Junto con este hombro, cabeza a hombro de acá, nos está indicando que el activo va a ser bearish. ¿Cómo lo podemos operar sabiendo que ya dio una operación el jueves en la noche? Bueno, viernes en la madrugada. Muy importante. Y atentos a esto. El activo hizo una, dos, tres velas de rango amplio debido a la fuerte caída que presentó en la sesión del viernes en la europea. Necesitamos entonces obligatoriamente que el activo tenga una corrección en precio para seguir esperando caídas. Esa corrección en precio debería hacer algo así. Bien, debería demorarse un poco. No creo que esté lista para la sesión europea o americana de mañana.
Sería mucho más favorable si después de esta gran verticalidad el activo corrige de una manera, digámoslo, alcista, que me permita a mí trazarle una línea de tendencia y en la ruptura buscar un patrón operativo en el marco de una hora. En mi opinión, es muy necesario que el euro corrija un poco. Yo ya pues hice la operación de la semana pasada, entonces no estoy tan preocupado porque corrija o no, porque finalmente le saqué muy, muy buena relación riesgo-beneficio. Ahora, si llegase a corregir, pues claramente ese hombro cabeza a hombro del diario se desarrolla en cualquier momento. Si nosotros nos vamos al marco de una hora, pues miren que el activo, marco de una hora, vamos a revisarlo bien. Hizo, pues miren ese sell-off, ese movimiento extendido en velas tan fuerte que hizo, necesita una corrección. Si bien no tiene sobreventa, porque es algo que hay que aclarar, el activo no presenta sobreventa, sí necesita corregir un poco más. Tal vez pueda caer debido a la fluidez y a los patrones que está presentando en el marco diario y a la capacidad de retroceder que tiene en el marco semanal, pero pues yo me baso en mi plan de trading, donde digo yo no opero movimientos extendidos en velas. Claro, la operación que se ejecutó en esta zona, bien, en la que abrimos acá, que acabamos de revisar, pues excelente, ya se dio y se fue en velas, que es lo que cualquier trader que está negociando cortos o largos, pues quiere que su operación se vaya, se dio perfecta. En estos momentos, yo creo que hay que esperar, ojalá. También ahora miramos un poco los fundamentales antes de pasarnos de activo y revisamos qué tantas probabilidades tiene el euro de enrangarse, corregir en precio o continuar a la baja. Entonces, vamos a revisar eso de una vez. Voy a poner acá entonces el calendario económico de FX Street. Yo ya lo tengo acá listo. Miren que para mañana, por ejemplo, tenemos solamente la declaración de política monetaria para bueno, tipos de interés para el yen. No hay nada el martes. Bueno, el índice CIU. Así que esto me puede estar indicando que el euro podría corregir. Hasta el jueves tenemos tipos de interés. O sea que ojalá el euro se dé antes de esta gran noticia que son los tipos de interés, que sabemos que vamos a presenciar mucha volatilidad. Por acá un saludo también para Luis desde El Salvador y Eduardo nos pregunta el oro cómo va. Claro que sí, espérame, terminamos con las divisas y ya con gusto pasamos a los metales y le damos una revisión general. Entonces, euro, hipótesis, esperar un máximo menor en H4 me parece muy bajista, me parece un activo que se puede dar esta semana, ojalá antes del jueves o si se da el jueves, pues en la sesión del miércoles revisamos cómo se podría operar si es que se lateraliza un poco. Conclusión, euro necesita corrección en tiempo o en precio o en tiempo, pero necesita corrección. Si no la da, yo personalmente no lo operaría. Vámonos entonces a la libra y ahora revisamos porque también teníamos una operación programada para la australiana. Bien, entonces la libra, entremos al marco semanal. La semana pasada veíamos que el activo pues había hecho una o dos colas de techo y yo les decía que este mínimo mayor que está presentando en esta zona, este patrón de continuación alcista, podría en cualquier momento fallar. Ahora, hay una hipótesis y una contrahipótesis. Mi hipótesis inicial es que el activo va a subir, va a tratar de desarrollar ese mínimo mayor, pero en esta resistencia del 1.32611 se va a quedar colgado e inmediatamente va a empezar a buscar nuevamente niveles más bajos. ¿Por qué planteo esta hipótesis después de una ruptura de línea de tendencia que podría estar cambiando la tendencia principal del activo? Por la debilidad que ha presentado en las últimas semanas de seguir alcista y las colas de techo como patrones de continuación bajista. Eso me hace pensar que la libra no va a seguir subiendo, ¿vale? Ahora, tenemos que, listo, ya tengo planteada una hipótesis en el semanal, pero todo finalmente depende del marco diario, a ver qué es lo que va a pasar para los intradía. Y miren que en el diario la cosa se complica más, porque esta zona, este gran nivel, esta gran zona de acá del 1.29782, en el pasado se respetó una, dos, tres veces e incluso hubo ruptura fallida una vez y un posible rebote en esta zona. Así que esta zona podría ser que el activo venga y rebote hasta acá, que finalmente cumpliría con la hipótesis del marco semanal. Ahora, ¿están aquellos traders que buscarían una compra en el activo o están los traders que dicen, yo espero a que llegue acá y posteriormente lo negocio? Ya depende de cada quien. Yo no lo negocio al alza porque para mí el activo no tiene patrones técnicos alcistas en el marco diario. Si el activo llegase a subir, perfecto.
Yo me voy a entrar en corto cuando toque la zona del 1.31.351 y en esta zona inmediatamente entraría a buscar un corto nuevamente hasta esta zona de soporte. La otra opción es que el activo venga y rompa esta zona. Y si vulnera esa zona y hace patrones técnicos en H4 o H1, ya sería muy mucho más probable que el activo venga a visitar esta zona del 1.28.016. Así que todo depende de qué vaya a hacer, si va a respetar o no esta zona. Miren, por ejemplo, que aquí hubo una ruptura, pero fue fallida, así que hay que tener mucho cuidado. La mejor manera de predecir una ruptura fallida es que al momento de romper, si no hace un patrón técnico en el marco inmediatamente anterior, lo más probable es que la ruptura se considere fallida. Entonces, en la libra, mi conclusión es esperar a ver qué hace. Si rompe esto, pues podríamos buscar un patrón técnico rápido y hacer un corto, ¿vale? Un saludo para acá, para Sergio. Ojalá se conecte Sandra, porque Sandra me dijo que iba a operar el euro. Quisiera saber cómo le fue en la operación del euro. Entonces, conclusión para Libra, lo veo muy probable operativo. En mi caso sería corto. La única manera de operarlo intradía sería que rompa este nivel. Si lo rompe, buscamos patrones bajistas. Listo, vámonos al australiano. Y si recuerdan, yo les dije que prefería el australiano que el euro, aunque el euro se terminó desarrollando mucho mejor. Y se los dije porque en ese momento el patrón del australiano estaba muy alineado. Entonces, primero vamos a la operación que planteábamos y ya seguimos con el análisis. El activo estaba haciendo este máximo menor, ¿vale? Lo único es que se estaba dando en sesión asiática. Después se dañó con la subida de estas velas y después ya empezó a caer para la sesión americana del viernes. ¿Cómo se pudo haber negociado? No se dio en el marco de una hora, se dio en el marco de 15 minutos. Y miren que dio una relación riesgo-beneficio similar. Fue en esta zona, en este máximo menor. Esto se dio más o menos a las 7 de la mañana, hora Colombia. Se dio este máximo menor en 15 minutos y el activo posteriormente inició una caída increíble. Si nosotros la miramos con el Fibonacci, yo no lo operé, pero se hubiera podido operar de esta forma. A ver, más o menos así. A ver. Es que este mouse creo que está fallando, vale. Más o menos así, y habría llegado a una relación riesgo-beneficio del 3 a 1, ¿listo? Esa era la hipótesis que planteábamos el jueves. Yo les dije que prefería este activo por encima del euro debido a que este tenía más fluidez, pero bueno, el patrón se dañó y finalmente terminó dándose mucho mejor el euro con una mejor relación riesgo-beneficio, pero en el intradía este también se habría podido operar, así que ya depende de cada quien cómo haya tratado de ejecutar las posiciones y de cuál activo también le gustaba más. ¿Listo? Bien, estoy acá, estoy cerrando esto todo, entonces permítanme un segundo. No sé por qué borré este. Bien, acá. Listo. Perfecto. Entonces, vámonos ahora sí a hacer el análisis. Vámonos entonces al marco semanal del euro dólar, donde veíamos que. Ah, perdón. Qué pena con ustedes. Este patrón es un patrón de continuación alcista, es un mínimo mayor en corrección en precio ordenada, ¿sí? Esto sigue siendo alcista y me preocupa que está en una zona de soporte fuerte. Ahora, en el mediano y largo plazo, el activo del australiano podría tener ciertos rebotes que lo inclinen a ser alcista, pero en el corto plazo, en el trading intradía, tenemos que basarnos entonces en lo que nos está diciendo el marco diario. En este momento la alineación me dice debería ser alcista, pero si yo me voy a un marco diario, vamos a ver que no está ocurriendo esto. En el marco diario tenemos la misma situación que presenta el euro dólar y es la formación de un hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro con cola de techo que estaría rompiendo la zona de los 0.68711 y si rompe esta zona, el activo para mí podría fácilmente caer hasta la zona de los 0.67970. Bastantes pips en juego si el activo desarrolla ese hombro cabeza a hombro. Tenemos una línea clavicular o línea de cuello, por ahí algunos le llaman línea de cuello en esta zona, que sería más o menos la intersección de lo que está presentando el activo con la zona de soporte. ¿Qué podemos hacer entonces? El activo para mí es mega corto. O sea, creo que este activo igual al euro no tiene sobreventa, está increíble. En H4 no tiene sobreventa. Bueno, vamos a plantear de una vez una hipótesis acá.
Para los más arriesgados, mi hipótesis es plantear una operación de venta en este patrón que se está formando por debajo de esta zona, algo así, esperando que el activo venga y se desarrolle inmediatamente. Eso es para los más arriesgados. Sin embargo, los que no lo son tanto, yo esperaría, si no tengo tanto riesgo, pues esperaría que rompa primero, posteriormente venga y haga el patrón, ¿sí? El máximo menor o la corrección en tiempo, la B, lo que sea. Y después en esa zona ya me puedo ir corto. Ya depende de cada quien cómo va a asumir el riesgo. La manera más, pues, digámoslo, conservadora es esperar a que rompa el nivel porque finalmente el activo no ha roto. Bien, por más de que sea un patrón extremadamente bajista, necesito confirmar. Ahora, planteo la hipótesis en esta zona también porque, pues, finalmente el activo está tan bajista en el marco diario que me parece a mí que si rompe podría irse en un breakout directo. Ahora bien, vamos a ver la fluidez del activo. No, es que es bastante fluidez, es demasiada la fluidez que tiene. Creo que este va a ser mi activo favorito para la semana. Sí, esto sin duda alguno, tengan en cuenta esto. El australiano es mi activo favorito de la semana. No, no hay nada que hacer. Esto es muy bajista. Yo voy a esperar la ruptura. También porque pues espero la sesión. Ahora depende, si hace un patrón ya increíble en esta zona, una buena B, pues me voy a negociarlo directamente, pero necesito también esperar un poco a ver qué va a ser el activo. Esperemos tal vez a la sesión europea y ya revisamos los fundamentales para este, porque no sé cómo estén. Para mañana no hay nada, martes tampoco hay nada, australiano hay algo el miércoles, cambien el empleo, que esto es un indicador muy importante porque es muy volátil. Pero es hasta el miércoles a las 7:30, así que tenemos tiempo de movernos en el activo. Bien, activo favorito de mi semana, al menos hasta ahora que vamos avanzando en el pre-market, pues el australiano dólar. El neozelandés, bien, el neozelandés no está conectado por acá, nuestro amigo que nos había dado una hipótesis del neozelandés bajista. Bien, este activo sí lo siento un poco más enredado. Me parece que de los activos de las monedas es el que menos patrones está dando. En el marco semanal viene, toca una zona de resistencia de los 0.66615, lo obliga a retroceder un poco, pero yo pensé que ese retroceso iba a ser mucho más marcado. No lo fue. Bien, finalmente esto sigue siendo un mínimo mayor en corrección de precio alcista y podría ser que en cualquier momento el activo suba, pero se enfrenta a una fuerte resistencia que es toda esta zona de acá. No sabemos qué vaya a pasar en el marco semanal, está muy difícil de leer, bueno, teniendo en cuenta que la ruptura del marco semanal fue fallida, así que necesitamos obligatoriamente irnos al marco diario para ver qué predicciones intradía tenemos. La cola de piso, si recuerdan, este activo se pudo haber negociado, yo no lo negocié, pero pues bueno, si finalmente dio una buena operación alcista, fue más o menos un 2-3 a 1 en el marco de una hora. Lo planteábamos debido a que el activo pues estaba haciendo la cola de piso y tenía un punto de partida hasta la zona del 0.66015. En esta zona yo pensaba que el activo se iba a detener y posteriormente iba a caer. Ahora, lo que estoy viendo es que el activo lo que quiere finalmente es llegar a finalizar su corrección en la línea de tendencia del nivel de los 0.65703. Si llegase a hacer eso, el activo podría volverse muy alcista, ¿vale? Podría volverse muy bullish porque en esa zona tendría mucho espacio de rebote y podríamos buscar compras. Ahora, eso va a tardar. No sé cuánto, puede que tarde 2, 3 días, como puede que tarde un solo día, pero tenemos que estar muy pendientes de lo que haga para poder dar una mejor hipótesis en el neozelandés. Hasta el momento, si yo me voy a marcos como H4, pues el activo finalmente no ha hecho mucho. No le veo como una buena operación. La verdad, no tengo por qué plantear una hipótesis en un activo que me parece que no, que necesita mucho más tiempo para plantear una buena predicción. Hasta el momento, esto lo planteamos para la operación alcista, esto ya lo podemos quitar. Pero no planteo nada para el neozelandés. Me parece que, en mi opinión, lo mejor es dejarlo un poco quieto. El canadiense, que ese es el que ha sido el que más dolores de cabeza nos ha sacado, porque se ve muy, pero muy bajista, pero a la vez en los marcos intradía no hizo sino corregir en tiempo, entonces estuvo como raro. Vamos a revisar. Marco semanal,
Habíamos visto entonces la ruptura, esta formación en V, que la semana pasada, miren que ni siquiera se ve la vela, es esta vela de acá que ni se alcanza a ver. La hipótesis mía sigue siendo entonces que esa ruptura, y sobre todo por el nivel de resistencia, va a obligar al activo a caer al menos hasta la zona del 1.22.145. Esa es mi hipótesis inicial. Bien, una caída para el activo. Sin embargo, esto es en el mediano plazo y pues o para operaciones tipo swing de mucha espera. Si nosotros somos intradía, lo que deberíamos hacer es verificar que el diario cumpla con esa misma condición. Y lo estaba haciendo hasta la semana pasada. La semana pasada hizo el máximo menor esta cola de techo. Yo la predecía como que iba a ser, mejor dicho, la manera exacta en la que el activo iba a caer y venir hasta esta zona, pero finalmente no lo hizo. Bien, se lateralizó e incluso terminó por subir un poco. Entonces, pues me preocupaba un poco ese tema. Ese máximo menor hasta el momento no está dando pautas operativas bajistas y hasta que no las dé, yo no operaría el activo. No lo operaría el alza porque en el marco semanal hizo un breakout de línea de tendencia y de un soporte muy fuerte y no me parece que sea una buena idea operarlo al alza. Vámonos a 4 horas a ver qué podemos identificar. El activo tenía entonces una gran sobreventa desde su media móvil de 200 hasta su precio mínimo alcanzado en la jornada. Finalmente el activo lo que hizo fue corregir para buscar un poco esa media móvil. La media móvil, miren cómo la inclinación es absolutamente bearish, pero en estos momentos no tenemos ningún patrón operativo bajista para el activo, así que operarlo en corto puede llegar a ser un poco peligroso. Lo que podemos hacer si nos vamos, por ejemplo, al marco de una hora, no, es que miren esto, o sea, yo lo que quiero que el activo haga para poder operarlo es que rompa toda esta lateralidad. Que salga de esa zona. Es que en esa zona no me deja moverme, no me deja pensar en lo que podría ser. Pero si el activo rompe esa zona a la baja, yo ya podría entonces alinearme a la hipótesis que se está presentando en el marco semanal. Solamente si el activo viene y sale de esa zona. De lo contrario, va a ser un activo que de pronto va a estar muy plano, que no me va a dar oportunidades reales, operativas, y pues no me gustaría, a menos de que tuviera una hipótesis tipo swing. Si yo soy un trader tipo swing y no me interesa estar esperando semanas y semanas, ya podría tener un poco más de consideración para el canadiense. El yen. Bien, el yen a mí me gusta muchísimo. Ustedes, como lo han visto en los anteriores premercados, el activo rompió una gran línea de tendencia. Lo hizo con un shakeout, rompió finalmente la resistencia, que era lo que estábamos esperando para la semana pasada. Y en mi opinión, el activo es muy alcista hasta, permítanme, acerco esto para ver la zona exacta, hasta la zona de los 111.692 inicialmente, pero yo veo este activo escalándose hasta los 114.129. Esa es mi hipótesis para el dólar contra el yen, que va a seguir subiendo. Ahora bien, la manera de operarlo es lo que nos concierne y lo que verdaderamente nos interesa. La ruptura de línea de tendencia, al parecer hasta el momento no ha sido fallida, lo que me gusta. El problema es la verticalidad que presenta el activo. Miren todo ese movimiento extendido en velas, ese rally, me está impidiendo negociarlo porque sabemos que a un rally técnicamente le correspondería una corrección ya sea en precio o ya sea en tiempo. Probablemente una lateralidad. El activo venga y se lateralice un poco, haciendo tal vez un banderín alcista, que esto sería un patrón operativo increíble. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que yo haría para negociar este activo, lo mejor sería que el activo corrija, venga hasta esta zona, empiece a hacer la V, ¿sí? Una formación, perdón, una formación en P, no V, en V, una formación en P. Que haga, esto va, obviamente va, si lo hace va a tardar mucho tiempo, pues miren que esto estamos en un marco diario, estos son días y días y días y días. Lo bueno de eso es que me generaría una zona de resistencia, una zona de soporte que tenemos por acá, y en el momento que rompa esto, miren, esto yo lo analicé muchas veces cuando hice mi curso de acciones, y estos patrones son increíbles porque tienden a darse el 90% de las veces. El 90% de las situaciones el activo rompe y se va con toda hasta su siguiente nivel de resistencia. Se los digo porque yo lo viví, al menos con las acciones, y lo he comprobado también en mercados OTC, como lo son Forex, y también en mercados de derivados, como lo son el mercado de futuros. Entonces, si esto pasase, pues sería increíble. Ahora, puede que no pase, eso es muy cierto. ¿Qué podríamos también esperar para el yen? Que el activo venga y haga un mínimo mayor. El problema es que el mínimo mayor no tiene mucho espacio de corrección en precio, porque tiene este soporte. Entonces puede que venga y lo haga en esta zona, finalmente no importa dónde lo haga,
pero la negociación se haría por encima de los 109.836. Entonces, a lo largo de la semana, si quieren, le damos un análisis ayer, dependiendo también de lo que haga. Vamos a ver si la decisión de tipos de interés lo afecta, lo hace lateralizar, lo hace corregir. Y posteriormente le damos una mirada mucho más estratégica hacia qué podríamos esperar y en qué manera ideal podríamos negociarlo. Para los que piensan negociarlo hoy ya, les digo, no lo hagan. Miren que ya la sobrecompra es exagerada. Esto ya es demasiada distancia entre la media móvil de 200, es una SMA simple y el nivel de precio actual. Esto es demasiado. En cualquier momento el activo viene a buscar estos niveles y les va a hacer a efectuar un dolor de cabeza el hecho de que ustedes quieran irse largos únicamente por continuar la fiesta. Perseguir el precio es uno de los errores más comunes que tienen los traders y la razón principal por la que fracasan sus operaciones. Nos pregunta Mila Murillo que si yo doy clases, sí las doy Mila, pero pues no estoy autorizado a hablar de eso en el webinar. Si nos contactamos después directamente, puedo darte más información de eso. Bien, el dólar contra el yen, vámonos, entonces, hipótesis acá que corrija. Vamos, lo vamos analizando en el transcurso de la semana, en las sesiones de lunes, martes, tal vez hasta el miércoles, yo creo que vaya a dar algo bueno. Pero pues bueno, vamos a irlo analizando. Franco Suizo, bien, a este ustedes saben que no me he enfocado mucho en este activo, no me gusta mucho lo que está haciendo, pero bueno, vamos a revisarlo. Finalmente hizo una ruptura de una línea de tendencia que para mí era fallida y me equivoqué. Hay que también un buen trader tiene que saber cuándo se equivoca. O sea, no todos son predicciones de 10 a 1, 11 a 1, de muchos pips, no, también hay errores. Para mí este activo, esta ruptura iba a ser fallida, finalmente ya me mostró, me dijo, no, no es fallida. Extendido en velas, ¿qué necesitamos? Yo esperaría que el activo hiciera una, no sé, una corrección al menos hasta la zona del 0.985257. Y después de esa zona, buscaría cortos. Antes de eso, me parece que este activo está obsoleto, me parece que este activo en el marco mensual es un activo completamente enrangado. Les voy a decir muy sincero. El franco a mí me ha dado muy buenas negociaciones, pero en estos momentos está muy lateral, está muy sucio, está haciendo patrones nada comprensivos. Entonces, cuando un activo se comporta así, yo tiendo a dejarlo quieto. Bien, a mantenerme flat, a estar por fuera del mercado, al menos para el franco suizo. Sin embargo, si alguien, no sé, me dice es que a mí me encanta el franco y quisiera operarlo, vámonos al marco diario. Marco diario, a ver, no es que miren esto, o sea, la sobreventa ya es exagerada, o sea, no me gusta mucho perder el tiempo en este tipo de activos porque yo no lo voy a operar, ¿listo? Yo personalmente no lo voy a operar. Si tengo que dar una hipótesis, para mí sigue siendo bajista, pero pues con ese nivel de sobreventa y esta suciedad, no lo operaría. Simplemente pienso que puede seguir siendo bajista, aunque la corrección en semanal debería ser alcista. ¿Listo? Vámonos. Bueno, entonces finalizamos las monedas. Por aquí, para la persona que me estaba preguntando por los metales, llegamos directamente entonces a los metales. Vamos a empezar con el activo spot más importante, que es el oro. Tenemos entonces esta gran cola de techo que, como ustedes saben, yo les decía, esta cola de techo puede impulsar al oro a caer hasta la zona del nivel de 1472,80. Esa es la hipótesis, la sigo manteniendo. El activo dio, miren que esto ya tiene demasiada sobrecompra contra la media móvil de 200, entonces esto debería caer. Ahora, no lo va a hacer en velas, como por ejemplo la subida, porque finalmente la tendencia sigue siendo bullish. Entonces el activo no puede caer de manera vertical. Lo que puede hacer es empezar a hacer máximos menores y llegar a esta zona. Cada máximo menor representa una oportunidad de irnos en corto, en contratendencia, claro que sí, eso hay que tenerlo en claro, como lo hicimos en la plata, ya lo vamos a revisar. ¿Cómo puedo operar ese activo en contratendencia? Entonces el marco diario es el que nos va a dar la situación. Y para los que estuvieron la semana pasada conmigo, decíamos entonces que este mínimo mayor probablemente venga hasta acá, falle en esa resistencia y posteriormente caiga hasta el nivel que estamos esperando. Esta línea de tendencia fue en la operación, bueno, en la hipótesis que planteamos en diciembre, ya la voy a quitar porque pues ya no me sirve de nada, pero finalmente yo veo al oro cayendo. ¿Cómo podemos negociarlo? Pues miremos el marco de H4, está en sobrecompra, eso nos favorece.
H1, el problema, no, es que eso, H1 está absolutamente lateral. Es que esto sí ya es preocupante. O sea, la semana pasada el oro no hizo nada, estuvo terrible. Miren esto. Yo esperaría negociarlo, no sé, con un gran patrón, ¿sí? Un patrón, un buen máximo menor, pero con una, o sea, mejor dicho. Lo vamos a revisar en el transcurso de la semana porque el patrón que necesitaría yo para negociar esto en contratendencia parece que se va a tardar mucho. No lo veo tan claro en estos momentos. Necesito esperar un poco más de movimiento en el oro porque está muy quieto. Necesito ver movimiento para yo poder decir voy a operar. Vamos a ver mejor la plata, aunque bueno, mi hipótesis para dar una hipótesis es bajista, pero es una operación en contratendencia. La plata en el marco semanal, miren esto tan lindo, que es lo mismo del euro, la cola de techo, pegando en esta resistencia y creemos entonces que va a tener una caída hasta esta zona, donde en el pasado el activo rebotó con colas de pisos y se fue al alza. Bien, esa es la hipótesis para la plata en el marco semanal, es muy similar al euro, pero lo que me gusta de la plata es que está dando patrones mucho más claros que el euro. Es decir, negociar la plata me parece que es un poco más simple. Porque miren, este mínimo mayor ya está en una zona de resistencia y esto en cualquier momento viene hasta la zona de los 17 con 443. Bien, $17 con 44 centavos. Esa sería mi hipótesis para la plata. Vamos a verla. Vamos a ver cómo podríamos efectuarla en el marco, por ejemplo, de 4. Se me fue la conexión en MetaTrader. Todo bien acá en Facebook y en GoToWebinar porque no sé por qué se me fue la conexión. Sí, estoy con buen internet. Porfa, confírmenme si de pronto se está yendo la señal un poco o si están oyendo mal. Bueno, igual creo que ya volvió. Bien, entonces la hipótesis acá es muy clara. Vamos a plantearla en el marco de una hora. Esto es muy fácil de hacer. Miren, esta es la mejor forma de uno operar. Uno traza una línea de tendencia. Esto es una micro tendencia para que no se vayan a confundir. Es la micro tendencia que está presentando en el marco de una hora. La tendencia general es alcista, pero en contratendencia podemos creer que va a ser bajista. ¿Qué necesitamos entonces? Que el activo venga, rompa esa tendencia junto con el nivel de soporte, posteriormente venga y haga el máximo menor, que esto lo puedas estar haciendo tranquilamente en la sesión europea, e inmediatamente. Yo planteo entonces una venta stop en esta zona con un stop loss en esta zona, pensando que el activo va a caer de manera significativa. Ahora, tengan en cuenta algo. Esto es una operación en contratendencia porque finalmente en el marco mensual y semanal el activo sigue siendo alcista. Aquí lo que tenemos que hacer es, podemos ejecutarla, pero siempre estando muy, pero muy atentos a la gestión de riesgo. Es decir, stop loss en break even en 1 a 1, estar monitoreando el activo constantemente y tomar beneficios rápido. Yo no soy muy, muy fan de ir cerrando beneficios, por ejemplo, hay mucha gente que toma unos beneficios en un punto y toma la mitad de los beneficios en otro punto. Yo finalmente cierro las operaciones en un 100%. Ahora, eso es una forma que me funciona a mí. Si a ustedes les funciona otro método, no tienen por qué hacerlo como yo. Bien, bueno, esto se me está, no sé qué le está pasando al MetaTrader, pero se está cerrando y abriendo constantemente. Bien, entonces, podemos ejecutarlo si hace el patrón, pero siempre con muy mucho cuidado con el stop loss. ¿Listo? Mi hipótesis para la plata es que va esta semana, para mí la plata esta semana va a ser bajista. Ojalá toque el nivel que estábamos esperando, vamos a repetirlo, es el nivel de los 17.443, ¿listo? Para los que quieren saber el nivel exacto. Me parece que es un buen activo que se va a dar. El problema de la plata es que tiene un poco de spread, como se pueden dar cuenta en H1. Se puede ver el spread, pero finalmente ese spread disminuye en la sesión europea, así que no hay tanto problema. Eso es lo bueno del oro. El oro no tiene tanto spread, pero finalmente el patrón en la plata me parece que está más marcado. Vamos al petróleo, que teníamos una hipótesis la semana pasada y vamos a revisarla. Decíamos que el activo necesitaba una corrección un poco. A ver. La corrección tiene que venir al menos hasta esta zona, después de esa vela de rango amplio, una pequeña corrección, una lateralidad, para que posteriormente venga y caiga hasta que el barril pueda costar los $55 con 21 centavos. Como se pueden dar cuenta, la semana pasada el petróleo estuvo supremamente quieto, no hizo mucho, una subida un poco usual, nada del otro mundo.
Yo pienso que esto puede seguir subiendo, ojalá siga subiendo hasta esta zona. En esta zona me parece que el activo podría parar y si para, yo buscaría un corto hasta la zona de los 58,18 y si rompe, pues nos vamos entonces hasta los $55 el barril. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Nos vamos a H4, bueno, no hay sobreventa como me esperé que tal vez hubiera. Bueno, no sé, está muy prematuro pensar en estos marcos intradía. Hasta el momento en el trading tipo swing lo veo rompiendo este nivel o acercándose a este otro. Pero antes de eso creo que es muy difícil plantear una operación en los marcos intradía. Sin embargo, a lo largo de la semana, puede ser mañana, puede ser el martes o el miércoles, le damos una revisión también para ver qué parámetros está cumpliendo. Listo, vamos a ver qué pasó con los índices americanos. Esto sigue en fiesta. No sé, increíble, esto ya está muy raro. Ya son demasiadas semanas, hace muchos años yo no veía que los índices no pararan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas. Un movimiento extendido en velas se da con cuatro velas alcistas, esto lleva 15. Esto ya me preocupa porque esto ya podría estar marcando que cuando el activo caiga va a caer con fuerza. Bien, esto podría estar marcando una burbuja. En cualquier momento el activo cae. Ahora, no caigan en conceptos erróneos, por favor, porque es que hay mucha gente que cae en conceptos erróneos pensando entonces que porque yo digo que va a caer en cualquier momento, entonces entran en corto desde ya. Para uno entrar en corto en una recesión necesita de confirmaciones muy, pero muy específicas. Hasta el momento no tenemos ninguna confirmación de que eso vaya a caer. Por el contrario, el activo está muy alcista y finalmente eso se debe a que los ingresos de la vez pasada, creo que fue el jueves, salieron los ingresos de, no era Goldman Sachs, sino de JP Morgan, que fueron increíbles, el cierre de año, y pues bueno, eso también está inclinando a que el Standard & Poor's esté subiendo tanto. Yo no recomiendo seguir comprando porque es un movimiento extendido en velas, en cualquier momento finaliza. Ahora, acuérdense de algo, la finalización puede ser lateral o puede ser en precio, como la estoy dibujando en este momento. No sabemos cuál vaya a ser exactamente. Pero lo que sí les digo es que hay que estar atentos porque en cualquier momento eso se desborda. Y claro que sí, si se desborda, pues nosotros vamos a estar pendientes para ver cómo podemos negociar esto a la baja. Solo una vez en mi vida he negociado este activo a la baja. Bien, me fue bien, saqué una relación riesgo-beneficio de 3 a 1, pero tuve miedo, porque es que después de tantas compras uno dice, oiga, un activo que me ha pagado tanto al alza, negociarlo a la baja, feo. Lo mismo, pues. La misma hipótesis para el Dow Jones, esto no vamos a perder mucho tiempo en esto, lo mismo el Nasdaq, está absolutamente igual, esto no, estos son casi que espejos, bien, entonces no vamos a perder el tiempo. Vámonos a los europeos, también vamos a ver si, bueno, ¿qué pasa? Esto en el marco semanal ya también me preocupa porque miren que el DAX ya rompió máximos históricos, vamos a ver si, sí, ya rompió incluso esta resistencia. Este nivel ya se lo llevó, se va a seguir yendo al alza. El problema es que ya tiene demasiada sobrecompra. Yo los índices los estoy dejando quietos por el nivel de sobrecompra, por la verticalidad, por los máximos históricos y por el hecho de que en cualquier momento pueden llegar a corregir. Si nosotros vamos al marco diario, miren lo que está pasando. El activo, pues, primero negociarlo no es nada fácil. Aunque bueno, aquí de pronto di un patrón, pero no sé, a mí personalmente esto, o sea, yo lo sigo viendo alcista, no digo que no puede seguir subiendo, pero digo que no sería bueno operarlo, porque es que si yo lo llego a operar, en cualquier momento el activo da la vuelta y entonces yo quedo, ah, claro, habría sido espectacular entrar en la negociación cuando el activo presentó este shakeout, o habría sido increíble, pero ya no entramos, entonces hay que esperar. Por eso tenemos muchos más activos que podemos negociar. CAC 40 igual, no voy a perder el tiempo con este, me parece que es lo mismo, Eurostoxx igualito, no hay nada de diferencia, no lo negocio, no lo toco. FTSE, el inglés, a ver si de pronto, igualito, rompió esta zona, esto sí, lo veo supremamente alcista, después de esa cola de piso, no lo negocio y nos vamos con el que sí realmente me interesa, que este sí me gusta prestarle atención porque sé que a diferencia de los otros sí está haciendo cosas muy chéveres. Bien, el IBEX 35 yo les dije que iba a subir y estaba subiendo, vela de rango amplio, ya está rompiendo, rompió la resistencia y está rompiendo la línea de tendencia. En cualquier momento esto se pega un despegue y si miren la fluidez que presenta. Son demasiados pips, 1070, ¿qué?
10.173,51 es la zona objetivo de negociación de este IBEX. Es un gran activo, les recomiendo seguirlo. Mucha gente no lo incluye en sus plataformas. Es el índice de la bolsa española. Reúne cuatro bolsas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Miren esto: vela de rango amplio increíble. Vino, tocó la línea de tendencia, finalizó su corrección bajista, empezó al alza increíble. Ahora, la manera de negociarlo, porque es que esto ya, ¿qué pasa? Se está sobrecomprando, sobrecomprando. La mejor manera de negociar este activo, vamos, yo creo que se va a dar esta semana, es que haga lo siguiente: una corrección paulatina en precio hasta este nivel de soporte. Bien, miren que la media móvil está inclinada al alza completamente, entonces favorecemos largos. Si hace esta corrección, inmediatamente me voy al marco de una hora a buscar cualquier patrón operativo. Y me voy a comprar esto asumiendo un riesgo, por ejemplo, del 3 o 4%. ¿Por qué si yo siempre les digo que hay que asumir el 1%, por qué me subo? Porque cuando hay alineaciones tan específicas como la que se dio en mensual, semanal y diario, yo puedo incrementar un poco el riesgo, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, en esta zona me parece a mí que el activo en cualquier momento despega y se convertiría en una gran operación. Hay que esperarlo en 4 horas. ¿Por qué no me voy a 1 hora? Porque el diario está extendido, entonces necesito que el marco inmediatamente anterior sea el que corrige. El IBEX, lo mismo, lo tendremos muy presente para esta semana. Créanme que estaré muy pendiente. Y si llego a ver algo, ustedes saben que son los primeros en enterarse. IBEX 35. Bien, y finalmente la libra yen, que teníamos una hipótesis y quiero que la revisemos. Porque este activo también me gusta mucho, pero alguien me pidió que lo revisara y fue gracias a ese alguien que no recuerdo el nombre, me disculpa, pero gracias a esa persona pues lo revisé. Este patrón de acá es un mínimo mayor en formación, en cualquier momento se desarrolla y se va al alza, 143.321, hicimos la revisión de la libra dólar y el dólar yen para analizar esto en cuanto a sus pares mayores y poder plantear el largo. Bien, entonces esto, el activo en el marco semanal es muy, muy, muy bullish. En el marco diario me parece que sigue siendo también muy bullish. Rompió esta fuerte resistencia. No me gustó esta vela de rango amplio que hizo el viernes, pero pues bueno, así es el mercado. No, el mercado no tiene que reaccionar como a mí me gusta, el mercado reacciona como quiere. Finalmente, wow, es que la fluidez es increíble. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que en el marco de 4 horas hizo algo increíble y es un mínimo mayor. Ahora, el problema es que ese mínimo mayor no se hizo como yo quería que fuera, de manera paulatina, de manera pausada, sino que cayó mucho. Pero no importa. Vamos a ver lo siguiente. Mi hipótesis para negociar este activo es sencilla. Yo quiero que el activo venga, tenga por acá una escalada, una escalada, posteriormente venga y haga un patrón por acá, un mínimo mayor, y en ese mínimo mayor me voy a negociarlo. Y en este punto es súper mega bullish la libra contra el yen. Entonces, a lo largo de la semana, créanme que estaré muy pendiente de si hay el patrón. No creo que se dé entre hoy y mañana, tal vez lo vería para el martes. Y si se da, pues ustedes saben que nosotros aquí, cuando se dan las cosas, planteamos esos buys con Fibonacci. ¿Dónde entro? ¿Dónde salgo? ¿Dónde tomo beneficios? Eso no es solamente decir es alcista o es bajista. Por acá me dice Brian Obando, amigo, ¿cómo lo encuentro en Facebook? Bueno, me encuentran como Sebastián Hernández, ¿vale? Sebastián Hernández, con Sebastián con tilde en la A, Hernández también con tilde en la A. ¿Listo? Bien, entonces me encanta la libra yen, me parece que es un activo que se podría estar desarrollando. Y si hacemos finalmente la revisión de los activos que tenemos para esta semana, porque recuerden que tenemos que hacerlo, los más probables, bueno, vamos a ver cuáles podríamos operar con mayor probabilidad. Euro, australiano como mi favorito. A plata, IBEX y libra yen. Tenemos 5. De esos 5, ojalá se den al menos 2 o 3. La semana pasada se dieron 3. Se dio la plata, se dio el neozelandés y se dio el euro. Esto, con esta semana, con que se den 2 o 3, o incluso con que se dé 1, dense por bien servidos. Finalmente, lo que buscamos es una buena relación riesgo-beneficio. Si yo opero un activo y logro una relación riesgo-beneficio del 6 a 1, pues ya hice mi semana. Así soy yo. Si el domingo, por ejemplo, hoy, mañana en la europea, el lunes, negocio el euro y me dio un 6 a 1, ya no miro más el mercado en toda la semana. Logré mi objetivo semanal. ¿Para qué sigo? Bien.
Entonces, eso es la revisión de activos financieros. Quiero ahora aprovechar un poco para ver un activo que me propuse revisar había prometido revisar este activo en estas sesiones. Lastimosamente no está en la plataforma de Tickmill, por eso me toca proceder a buscarlo en Investing. Y es el USD COP. Bien, este es el peso colombiano para todos aquellos pues, que somos residentes de Colombia. Nos interesa mucho negociar, bueno, negociar no, sino analizar este activo porque, pues, concierne mucho a nuestra economía. Está subiendo 3.332. Vamos a ver por qué está subiendo. En las noticias a uno le dicen es que está subiendo por el paro, es que está subiendo por una cosa, por la otra. Finalmente no hacen un análisis estructurado. Y, pues, para eso estoy yo, para mostrarles un verdadero análisis. Vamos a poner las tres temporalidades. Quitemos esta imagen de acá que no nos sirve. Y vámonos entonces. Primer marco, vamos a ver el mensual, vamos a ver el marco semanal y vámonos también al marco diario. Ahora, recuerden algo, este es un activo poco líquido, por lo que los patrones no se dan de igual forma que como los vemos en activos líquidos como el euro, el australiano, el IBEX y demás, pero sirven. Bueno, hace mucho que no trazo líneas de tendencia por acá. Ya había, perdón, líneas de tendencia no, sino soportes. Bien, en esta zona, en esta cola de techo marcada, hay una línea en este momento es soporte. En el semanal, miren lo que tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco velas bajistas y vamos a ver si fue exactamente en ese punto que dio. Bien, en esta zona hizo una ruptura fallida de soporte, un fuerte soporte marcado por este pico y finalizó con una vela de rango A. Esperen, ¿esta vela es la de la semana pasada? Creo que sí, no estoy seguro. Pero finalizó con vela de rango amplio 3.332, lo cual es excelente. Bien. Por acá me pregunta Luis que para las personas que hacen scalping, cuando ven. En scalping, el riesgo-beneficio, Luis, es muy diferente porque, claro, en scalping yo no puedo hacer un 5 a 1 fácilmente. Ahí es más favorable contar pips, ¿bien? Pero en ese conteo de pips lo que te recomiendo es tener un buen manejo del stop loss. Es decir, que al menos lo que arriesgues, mucha gente que hace, arriesga 5 pips y se gana 2.5, eso no sirve. Al menos si arriesgas 5 pips, busca ganarte el doble, unos 10 pips. Pero es muy difícil trazar el tibú en marcos como el de 5 minutos o 1 minuto, porque finalmente eso no contribuye bastante. Bien, para mí el FIBO se debe trazar en marcos de 15 minutos en adelante. Pero finalmente, tratar de buscar una doble. Hola Sandra, te estaba esperando, te quería preguntar, tú me dijiste que ibas a negociar el euro, que se dio excelente, lo revisamos al inicio de la sesión, no sé si lo operaste, pero llegó al 5 a 1 de relación riesgo-beneficio. Cuéntanos si lo operaste. Tú nos habías comentado por ahí. Finalmente se dio increíble. Entonces, si lo operaste, pues felicitaciones. Bien, ¿qué está haciendo el activo? Después de un movimiento extendido en velas, hay varias opciones. La primera, lateralidad, o la segunda, una respuesta de los compradores, que es lo que está ocurriendo. Finalmente, esto es una respuesta de compradores increíble en el dólar contra el peso. Me parece que esto va a seguir. Ahora, ¿hasta dónde? Yo creería el siguiente nivel. Esperen, ahora ya acomodo esto normal porque es que el problema de eso es que no me deja ver los marcos bien. No, ya, aquí. Vámonos al diario y miramos hasta dónde podría subir esto. Bien, me parece que en la zona de los 3.382, en esa zona, sí, más o menos, en ese nivel, ahí incluso hasta los 3.354, habría posibilidades de que el dólar pare de subir y se detenga un poco. ¿Listo? Entonces, para los que están negociando, les sirve, tengan cuidado con esos dos niveles. En cualquier momento, claro, a mí, por ejemplo, me sirve mucho que el dólar suba y a los importadores, pues, eso es terrible que el dólar suba. A mí me encanta. Pero pues ya depende de las percepciones de cada quien. Si el dólar supera este nivel de los 3.354 y sigue rompiendo, ya lo vería entonces, a ver, me parece que podría llegar a escalonarse hasta nuevamente hasta casi los 3.500. Entonces hay que estar muy pendientes, yo lo sigo viendo alcista. No creo que esta corrección vaya a ser bajista.
Se los digo porque después de un fuerte sell-off en un activo no tan líquido, lo más probable es que los compradores, los toros, lo inclinen a subir. Así que tengan en cuenta esto si negocian con pesos, ténganlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Eso finalmente le sirve a uno mucho como colombiano. Si, por ejemplo, va a comprar dólares porque va a viajar al exterior, pues el momento es ya porque para mí va a seguir subiendo. ¿Listo? Pues bueno, el momento no fue cuando llegó a este mínimo, pero pues no lo esperábamos. En este momento, entonces, no esperen a que siga cayendo porque la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, mejor traten de negociarlo hoy mismo. Bueno, hoy no se puede, pero mañana lunes. ¿Listo? Estos 4 minutos que nos quedan, entonces, voy a responder cualquier pregunta que tengan. Listo, con respecto claramente al premercado semanal. Recuerden que, miren, algo muy positivo que me ha gustado de estos webinars es que todas las semanas sea uno o dos activos que mencionamos. Claro, también hay que tener en cuenta, algunos fallan. No, no soy perfecto, no soy, aunque han fallado muy poco, ¿no? Pero si fallan, finalmente, pues, ese es el trading. El trading son ganancias y son pérdidas. ¿Listo? Y fallan, no me refiero a que falle el patrón, sino que a que se toca el stop loss. Bien, entonces, pero bueno, finalmente la mayoría se han dado muy positivos. Entonces, me alegra mucho porque eso demuestra que estos análisis los hago en verdad como si yo estuviera negociando, que es lo que hago. Yo cuando negocio, entonces hago mi premercado según lo que negocio. Espero que nos estén aprovechando. De verdad, espero que si ustedes se están conectando, ya sea una cuenta demo, una cuenta real, pues lo aprovechen. Recuerden, me toca decir esto porque no podemos decir que esos son señales de inversión. O sea, ustedes no pueden decir, es que Sebastián Hernández me dijo que invirtiera. No lo puedo hacer así, pero lo que les digo, si yo invierto mi dinero es porque me parece que el activo es alcista. Ahora, el riesgo, finalmente lo deciden ustedes. Si arriesgan el 50% y me van a echar la culpa porque arriesgaron el 50%, pues eso ya no es un tema que me concierne. Por acá nos dice Alejandro, a ver, el Dow Jones me parece que está muy alcista, me parece que en cualquier momento va a caer muy fuerte, totalmente de acuerdo. Todavía no hice el análisis para la semana, pero creo que voy por el oro. Bien, pues mira, Sandra, estábamos viendo que el euro dio un patrón acá increíble, que fue el que mencionamos el jueves. Mira esta belleza, llegó al 5, bueno, ya no me está dando el 5 a 1, pero pues bueno, es que estuvo más pegado acá, más o menos. Bien, más o menos, bueno, yo igual tomé beneficios en el 4 a 1, entonces esto no importa. Finalmente, donde hubiera sido, alcanzó al 4 a 1, más o menos así. Alcanzó al 4 a 1, esa fue mi toma de beneficios, se dio perfecto como lo planteábamos. Y pues bueno, esperemos que, me parece que va a seguir dando oportunidades. El australiano, mi preferido, ya que no estuviste Sandra, a la baja, bearish, es el australiano, lo veo supremamente bajista. Hipótesis, esperar un poco una vez en una hora, pero me parece que ese activo en cualquier momento se va a desbordar. Bien, más preguntas, nos quedan acá minuto y medio, entonces si tienen alguna una pregunta, voy a mirar acá GoToWebinar, ¿quiere salir del canal alcista, Fabián? Qué pena, Fabián, no alcancé a ver la pregunta en el momento, no sé qué activo estaríamos hablando. Y buenas noches, Fabián, qué pena contigo que no te había saludado. Un fuerte abrazo para Fabián. Por acá nos dice Sandra, eso espero. Bueno, respondiendo al comentario de el Dow Jones. Sí, eso lo vamos a estar revisando constantemente, ¿vale? No se preocupen que vamos a mirar y en cualquier momento, pues si la economía entra en recesión, para nosotros los traders eso es magnífico porque son cortos y cortos y cortos y cortos y cortos y cortos y es profit, profits, profits. Entonces, claro, pues no es nada sano para la economía, pero para nosotros los inversionistas sí que lo es. Bien, muchas gracias entonces por estar conmigo. Recuerden que mañana a 7:30 tenemos sesión de psicología. No lo miren como algo cansón. La psicología es lo más difícil del trading, de verdad. Es la parte más fundamental que tenemos que analizar. Así que, por favor, estén muy atentos y nos vemos mañana a 7:30 con la lectura del capítulo 3 del entrenador de trading, Bretstein Barger. Es una persona increíble. Si a ustedes no les gusta leer, les recomiendo mucho que me acompañen en esa sesión. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Espero este análisis les haya servido bastante. Bien, hasta luego.